TV Aquí Los Cabos, el noticiero por internet que te mantiene informado. Te presentamos lo más relevante generado en el municipio: social, política, economía, denuncias, eventos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Amparo Hernández. Esta es la información que se ha generado en el municipio de Los Cabos. Solo con Amparo Hernández, la voz de Los Cabos. Baja California Sur será el primer estado de México en combatir el dengue, chikungunya y zika con un esquema innovador y efectivo que ha logrado grandes resultados en países como Australia, Colombia y Brasil. El objetivo es prevenir las epidemias, eliminando la capacidad de transmisión de su vector, el mosco Aedes aegypti, con un método 100% natural que protege a las comunidades de padecimientos transmitidos por mosquitos, sin presentar riesgos al medio ambiente o a la salud humana. Esto se logra con la introducción de Wolbachia, una bacteria natural en los moscos Aedes aegypti, los cuales se liberan de forma controlada para que se apareen con moscos silvestres. El innovador modelo, desarrollado por la Universidad de Monash en Australia, se ha implementado en países tropicales a través de The World Mosquito Program. Hoy, mediante un convenio con la Secretaría de Salud del Estado, se aplicará en La Paz con el fin de minimizar la epidemia. Con nuevos y efectivos modelos de investigación en salud, protegemos el bienestar de todas las familias de Baja California Sur. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. Bienvenido sea el cuerpo de oficiales y tropa del tercer batallón de ingenieros de combate. Sepan que en Baja California Sur lo recibimos con admiración, lo recibimos con orgullo, porque reconocemos el tipo de fortaleza y compromiso desplegado por ustedes, así como por todos los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Ustedes son dignos representantes de la disposición a responder al llamado de la patria en los momentos de mayor necesidad, no importando las circunstancias, los sacrificios o los riesgos que esto intuye. Recibimos aquí a patriotas, a defensores de nuestra soberanía, a garantes de nuestras instituciones. Pero también es preciso decir, recibimos a hombres, mujeres, madres y padres de familia, a hijos, a hijas, a familias mexicanas que a partir de ahora se integran a esta comunidad subcaliforniana. Y quiero decirles de todo corazón, lo hacemos con mucho gusto. Sepan que llegan a una tierra de gente emprendedora y valiente, que reconoce la fortaleza en sus Fuerzas Armadas porque es el reflejo de la fortaleza del espíritu de libertad y lucha que impregna a esta misma tierra. Baja California Sur es un estado joven que es impulsado hacia un mejor futuro, tanto por los subcalifornianos nacidos como por los de arraigo a los que ahora ustedes se suman. Director, nos comenta sobre su viaje a España, por favor. Bueno, pues fue un viaje que obedece a la planeación que hace el Tecnológico, a lo que nos marca el Tecnológico Nacional de México referente a la movilidad internacional. Pues la propuesta es que nuestros jóvenes tengan la oportunidad ya de tener movilidad hacia otros estados del país, pero también hacia otros países. El año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Colombia y firmamos convenio con la Universidad Cooperativa de Colombia en el proyecto que es la Alianza del Pacífico. Y este año, derivado de ese convenio de colaboración, en el marco de la Alianza del Pacífico, tuvimos la oportunidad de mandar a uno de nuestros jóvenes a Santiago de Chile. Y bueno, el joven llegó muy motivado y ahorita anda queriendo participar en la convocatoria para volverse a ir a Latinoamérica. ¿Las participaciones de qué son o a qué? No, tiene la movilidad académica, es el intercambio de alumnos que tengan la oportunidad de poder cursar un semestre en otras universidades o hacer una estancia académica. Igual aplica también para los maestros que vayan a otras universidades, que hagan una estancia y que puedan pues actualizar sus conocimientos o intercambiar sus conocimientos también con otros maestros de otras universidades. Y bueno, este año quisimos explorar la posibilidad de entablar convenios de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, con la Universidad de Barcelona
Y bueno, ahí también nos pidieron que dejáramos las cartas credenciales en la Universidad Politécnica de Madrid. Y así lo hicimos, además de que pues fuimos a promover la revista científica que tiene el tecnológico, misma que fue muy bien recibida. Y bueno, pues entregamos la documentación en espera pues de que nos contesten esas universidades y tener la oportunidad de firmar un convenio de colaboración con ellas. Esperemos que se dé en el corto plazo. La idea es que la movilidad se puede dar desde el séptimo semestre, ya pueden estar los alumnos buscando opciones en otras universidades. Y derivado de estas relaciones que tuvimos, tuvimos la oportunidad de firmar un convenio de colaboración con la Red Global de Mexicanos en el Extranjero, que es una red que depende de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y firmamos convenio de colaboración con ellos. Igual, hay gente profesionista que trabaja en empresas o también en el sector gobierno, y casi en todos los países de Europa existe un nodo, una organización que depende de esta red, y pues nos hicieron el ofrecimiento para que firmáramos convenio de colaboración con ellos, para que a su vez le dieran seguimiento a los convenios con las universidades y nos pudieran apoyar en caso de que alumnos de nosotros pudieran ir el próximo año a Europa, buscarles alojamiento, buscarles empresas, buscarles instituciones donde pudieran hacer las estancias académicas o laborales. Y bueno, eso fue un gran éxito que se tuvo, y tenemos el proyecto de estar mandando 2 o 3 alumnos el próximo semestre. Sacaremos la convocatoria aquí en el tecnológico, y que se compromete pues la institución a pagarles el vuelo. Y dependiendo del tiempo que estén, también apoyarlos con recursos para la estancia. Otra parte pues sí la tendrán que poner ellos, pero lo que queremos es que alumnos de nosotros vayan a conocer nuevas pues otro continente, otros países, otras personas, y que también puedan comparar los planes de estudios que tenemos aquí en el Tecnológico Nacional de México, y lo puedan comparar con los planes de estudios que hay en otras universidades. Y pues yo me atrevo a decir que estamos bien. La verdad es que a nivel académico pues no le pedimos nada en términos de los planes de estudios que tienen esas universidades con lo que manejamos nosotros. Entonces, pero es importante que los alumnos vayan y que tengan la oportunidad de explorar otras culturas, uh-huh, otros conocimientos, otras formas de hacer las cosas, y que puedan regresar con esa motivación y que puedan también aquí cambiar nuestro entorno, ¿no? ¿Reviste esto antes de Buscao? No, sin duda alguna. Somos creo que la única institución educativa en el estado que pues cruza el Atlántico para buscar alianzas estratégicas con otras universidades, y yo creo que es lo que tenemos que hacer en la educación. Y ahorita con el tema del internet, el tema de la globalización, tenemos que buscar esos acercamientos con grandes universidades y abrirles las puertas a nuestros jóvenes. Eso es fundamental. Puede ser que a lo mejor algunos jóvenes no lo entiendan y no lo dimensionen, pero pues nosotros como autoridades académicas y educativas tenemos que dar el primer paso y abrir las puertas. Y así como este joven que se fue a Santiago de Chile, créanme que llegó bien motivado, nosotros pensamos que el próximo año puedan irse 2 o 3 personas a España y hacer una estancia ya sea académica, una estancia empresarial o dentro de una institución, a cumplir sus residencias, ¿por qué no? Y eso te aseguro que les va a cambiar la vida para bien. Mi nombre es Héctor Torres Tobar, estoy en la figura de la cuarta regiduría para servir. Regidor, ¿nos puede adelantar un poquito de las comisiones que usted ya ha avanzado? Con mucho gusto. Estamos trabajando ya en lo que tiene que ver con la comisión de mejora continua, modernización administrativa y evaluación de la gestión gubernamental. Así de largo es el nombre. Ajá. Tiene que ver, perdón, con todas las áreas. Bueno, en este caso ya estamos haciendo un proyecto de trabajo para que a más tardar en el mes de enero iniciemos con lo que tiene que ver con la ventanilla única, que es la primera parte del proceso para llegar en su momento a lo que tiene que ver con la simplificación administrativa. Entonces, ¿de qué se trata la ventanilla única en este caso? En primer lugar, de tener toda la información necesaria para que las áreas en donde, por ejemplo, la tramitología se vuelve prácticamente
pues, engorrosas, muy, muy, son trámites que se hacían normalmente y que la ciudadanía no tenía esa agilidad para de respuesta, digamos, de los servidores públicos. Hemos tenido reuniones con las áreas, por ejemplo, de ingresos, con Protección Civil, con Ecología, entre otras, para lograr que, teniendo esa información, podamos agilizar esos servicios que la ciudadanía tanto requiere y que debemos de hacerlo de manera ágil, pronta y expedita. Perdón. Entonces es muy importante, que ahorita es un proyecto nada más, pero yo estaría pensando en colocar el punto de acuerdo en diciembre, la sesión ordinaria en diciembre, con todos esos elementos de información, para que entrando ya, reitero, enero, por lo menos iniciemos con la ventanilla única. ¿Eso quiere decir que ya el usuario ya no va a estar dando vueltas en las direcciones, sino en la ventanilla única? ¿Puede ser el único trámite? Así es, vamos a iniciar al principio con esa información, con un banco de datos, digamos, de información, para que en principio sea físicamente, por lo menos una ventanilla única en Cabo San Lucas, una en San José del Cabo, y trataremos de colocar una en las delegaciones. De la Ribera, sí, las cuatro delegaciones. Tenemos que agilizar esos trámites, pero primero, reitero, esto no es, digamos, como se hacía antes, ¿no? Vamos a hacer esto, no. Hay una idea general, tenemos que tener un proyecto integral, colocar el punto de acuerdo. Eso también tiene que ver con la cuestión, incluso de... tiene que ver con la cuestión administrativa, pero también tiene que ver con presupuestos, por ejemplo. Entonces, iniciando enero, vamos a tener una prueba piloto por lo menos los primeros 3 meses, en donde físicamente estaremos atendiendo a la ciudadanía de manera lo más ágil posible. Inclusive en la cuestión de los referendos, ya ve cómo se tarda para... Se tardaba un ciudadano contribuyente para yendo a ventanilla. Necesitaría, por ejemplo, el refrendo y se lo van dando en 3 o 4 meses. Nosotros vamos a tratar de hacerlo casi de manera inmediata. Ya en su momento le vamos a profundizar en el tema, con mucho gusto con ustedes, para que le den la información a la ciudadanía, para que tenga la certeza de que esta forma de trabajar y de gobernar va a ser exactamente para los ciudadanos.